el Salón Blanco de la Casa de Gobierno presta juramento el nuevo ministro de Transportes de la Nación, ingeniero Juan E. Maggi. El presidente de la República, general Perón, da lectura al texto del juramento que de inmediato formula con emoción patriótica el nuevo titular de la cartera. El primer magistrado y la señora Eva Perón saludan al ingeniero Maggi. Firma el acta el jefe de Estado. El documento es firmado por el nuevo ministro de Transporte. Firma el ministro de Justicia. Lo hace también el titular de Salud Pública, el ministro de Economía, doctor Ares, el señor Barro, ministro de Industria y Comercio. Funcionarios y amigos personales cumplimentan al ingeniero Maggi. He aquí las últimas fases de la instalación de la más poderosa de las estaciones radiodifusoras de América Latina. En la localidad de General Pacheco, el Ministerio de Comunicaciones, Dirección de Radiodifusión, instala un equipo transmisor General Electric de 100 kilovatios para servicio internacional de onda corta con antenas dirigidas. El señor Treurnich explica las características del potente equipo a los señores Gagliardo, subsecretario de Comunicaciones de nuestro país, Rusi, director de radiodifusión, y Karstein, vicepresidente de la empresa constructora del transmisor. Y ahora asistimos a lo que puede anticiparse como gran acontecimiento de la radiodifusión nacional, la puesta en marcha de este equipo. Prosigue así el gobierno su tarea de modernización y perfeccionamiento de los servicios esenciales del país, incorporando las actividades de interés nacional, los últimos adelantos de la ciencia. El equipo funciona ya como nueva muestra de la potencialidad argentina. Desde los estudios radiotelefónicos y desde todo lugar donde la música y la palabra humana transmiten su elevado envío de arte, la voz de la República Argentina surge al aire desde la estación radiotelefónica más poderosa de América Latina, irradiando su mensaje de fraternidad para todos los pueblos del mundo. William Boyd, héroe de tanta aventura de coraje y de amor en las praderas del Far West, ha venido a visitarnos irradiando toda su enorme simpatía. Los pibes, sobre todo, se sienten como en la gloria, en la proximidad de este personaje de las aventuras que... William Boyd es generoso con su buena estrella y la reparte en discos de metal que tienen su efigie. Grandes recuerdos habrá de llevar de su visita a la Argentina por tantas muestras de afecto que ha recibido y por los presentes como este. Un colorido poncho salteño. Hasta pronto, William Boyd. El monumental estadio Presidente Perón del Racing Club es el magnífico escenario preparado para la iniciación del campeonato de fútbol Evita. Prestigian el acto con su presencia el primer magistrado, su señora esposa, ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades nacionales. Una delegación de niños entrega un hermoso presente floral a la primera dama argentina. El acto da comienzo con el desfile de las 25 delegaciones que deben disputar la primera final. Las mejores son considerados, las juveniles representaciones pasan ante el presidente y su esposa, marciales, orgullosos y contentos. He aquí a las delegaciones formadas ante el palco oficial. Grande honor es para los niños el saludo cordial, cariñoso, que les brindan el presidente Perón, Eva Perón y los personajes nacionales. Poco antes de comenzar el primer match, es izada la enseña bicolor. La propiciadora de tan simpático certamen, Evita, mueve el balón iniciando el campeonato. Los equipos representativos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba tienen a su cargo la disputa del primer match. Este 11 cordobés son 2 Santos contra 1. Fiesta excepcional para los niños de nuestra patria ha sido esta de la inauguración del campeonato de fútbol infantil Evita.